Buenos días, amigos, amigas. Reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.ga, les da la bienvenida. Vamos a empezar a hacer el desarrollo, emisión, conducción, locución de este video cuyo título es VET Project 029, módulo usuarios, entrega 9. Hablaremos del tema ya concreto, establecer el panel e ingreso. En el anterior video pudimos apuntar detalles muy importantes sobre la colocación de las ayudas en los controles, que es algo que yo les he recomendado que lo estemos haciendo permanentemente en la medida en que vamos generando la hechura de este proceso. Bien, entonces a continuación empezamos acá con la parte del panel de ingreso. Bueno, para el panel de ingreso, ¿qué requerimos nosotros trabajar? Tenemos que tener presente que para ese proceso nosotros tenemos que cuadrar dos tablas importantes acá. Vamos aquí, en donde dice bienvenido al sistema, vamos a hacer un clic derecho y voy a cerrar este formulario que tenemos acá y vamos a quedarnos explícitamente en el panel de las opciones y a la izquierda con el panel de navegación. Entonces, con el panel de navegación vamos primeramente a revisar rápidamente las tablas de usuarios. Entonces aquí ponemos simplemente usuarios. Nosotros tenemos dos tablas para usuarios. La una es donde hemos estado metiendo todos los usuarios, ¿sí? Pruebas que hemos estado haciendo con respecto a esto. Y por otro lado está uno que se llama M Usuarios Acceso, que en este momento pues no tiene ahora nada incluido. En este espacio, que es la tabla M Usuarios Acceso, lo que pretendemos es ir paulatinamente agregando cualquier cantidad de información allí. Para eso tenemos los campos. Entonces, vamos a leer aquí rápidamente la vista de usuario. Tenemos los campos. ID. Es un campo que siempre va a estar fomentando el ingreso de un registro de manera randómica, ¿sí? El que vaya cayendo. Si nosotros nos equivocamos, si sacamos, si agregamos, bueno, siempre va a estar agregando. Es un numerito ahí que va a estar siempre diferente. Es nuestra llave principal en esa tabla como tal. Tenemos el code usuario. Code usuario, que es donde guardamos el código del usuario. Tenemos el NB usuario B, ¿sí? Donde NB usuario B es el nombre usuario de esta bitácora. Tenemos la contraseña B. Tenemos el perfil, ahí vamos a guardar el perfil que estamos recogiendo de otra tabla, que en este caso es la del usuario. Tenemos la fecha de acceso, tenemos la hora de acceso, tenemos la novedad y tenemos el módulo. El módulo a donde la persona está en ese momento entrando, ¿de acuerdo? Hasta donde está entrando. Entonces, bueno, como tal, cuando ya tenemos estos elementos acá, ¿sí? Vamos a encontrar que, por ejemplo, la fecha de acceso acá tiene ya un valor predeterminado que es igual fecha, abre paréntesis, cierra paréntesis. Y en la hora de acceso tiene algo que dice igual hora actual, abre paréntesis, cierra paréntesis. ¿Esto qué significa? Que va a recibir la información tal cual como en el sistema está. Si su computadora está registrando la fecha normal y la hora normal, esto es lo que va a grabar. Si su computadora tiene problemas con la fecha y con la hora, pues a ni modo, eso es lo que va a recibir. ¿Ve? Entonces, así va quedando la cosa. Vea. Entonces, la bitácora siempre va a ser ese libro latente, así como cuando usted está en un edificio y es administrador del edificio, conserje, lo que sea. Todas las personas que ingresan al edificio pasarán por ese libro, ¿no? Ese libro donde estará anotado para dónde va, ¿no es cierto? A qué apartamento va, a qué hora entró, cuánto estuvo allá, a qué hora salió. Bueno, todas esas cosas. Eso pasa lo mismo aquí con esta aplicación. Simplemente el sistema registra cuando entra, a qué hora entró y cuánto demoró, a qué hora entró y la hora en que ingresó prácticamente, ¿de acuerdo? Bueno, y el perfil como tal. Bueno, entonces, para empezar, tenemos nosotros acá que a nivel del usuario
encontramos los siguientes campos importantes que vamos a mirar acá en la vista del diseño, los campos que tenemos que tener muy presentes. Bueno, usuario es un campo muy presente que tenemos que tener. Su tipo de dato es texto corto. Eso implica que cuando estamos manejando una expresión que se llama de lookup, tenemos que hacer buen uso de la apóstrofe y de la comilla para tener éxito en esa parte. Tenemos el NB usuario, que es texto corto, tenemos la contraseña, que es texto corto, ¿de acuerdo? Tenemos el perfil, que es un texto corto, y de ahí para allá están definidos las casillitas de los que están marcados. Entonces, simplemente las casillitas que están marcadas son los módulos. Entonces, dependiendo, o sea, usted debe tener previamente claro una cosa importantísima. Cuando es un administrador, el administrador lo tiene todo marcado. Todo marcado quiere decir el módulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 está marcado. Y las labores 1, 2, 3, 4, 5, 6 están marcadas. Usted tiene que tener presente que en este caso aquí, con este concepto, ¿no? Nosotros tenemos presente que todos ellos tienen algo especial, ¿no? Entonces, en cuanto a la parte, digamos, del módulo 4, que aquí está de mascotas, el 7, que se registra clínica, el 8 se registra laboratorio, el 9 se registra eventos, el 10 se registra patrocinio. Bueno, esto es para el caso de la veterinaria, como tal, es de la veterinaria. Pero si usted este mismo modelo, así como lo tiene, lo pretende usar para montarlo en otra base de datos relacional, pues recuerde venir a este espacio y cambiar esos conceptos en la descripción, ¿no? Que no le va a quedar ahí anotado. O déjelo de manera universal, solamente ponga las primeras cosas importantes que son usuarios, procesos y personas. Y el resto ya da lugar a lo que le quieran poner allá. En cuanto a las labores, siempre van a ser las mismas, ¿no? Ingresar, consultar, actualizar, listar, eliminar y cosas especiales que están ya, digamos, enfocadas a exportar, a importar, mejoramientos, etcétera. Bueno, eso en cuanto a esa parte. Bueno, entonces, para empezar, vamos aquí a cerrar. Bueno, entonces, ¿qué necesitamos nosotros para crear el panel ingreso? Bueno, lo primero, necesitamos un formulario. Entonces, vamos a decirle acá crear y vamos a decirle formulario en blanco. Ahí partimos en ese punto. Le vamos a dar un nombre a nuestro formulario. Clic derecho, guardar. Entonces vamos a llamarlo panel ingreso. Panel ingreso. En mayúscula. Ingreso. ¿Listo? Ya lo está. Ahora, una vez que ya tiene nombre el formulario, entonces lo primero que hacemos es clic derecho y vamos a establecer la vista del diseño. En la vista del diseño como tal, ahí como vamos a ver. Bueno. Partimos de seguir contando con la definición de los colores con los que hemos estado trabajando. Si usted quiere montarle una imagen, tenga en cuenta lo siguiente. Al montar una imagen, hay que tener presente que la imagen carga, en cierta manera, un peso en la base de datos. Y que con el pasar del tiempo, pues, si todos los formularios los ajustamos a imágenes, pues nos va a quedar muy pesada. Y por más que la compactemos, siempre va a estar pesada. Bueno, esa es una cosa que yo les digo a ustedes. Bueno. Si usted quiere que la base de datos relacional no esté tan pesada, pues muy sencillo. Simplemente en la parte del diseño, utilice para el detalle, para el encabezado del formulario o para el pie de formulario, pues los colores, o sea, colores sencillos. Pero como nosotros aquí estamos marcando una imagen corporativa y hemos establecido la definición de dos colores muy importantes, hemos dicho que manejemos colores como el verde y manejemos colores como el naranja. Pero en especial el color verde que estamos trabajando es el verde manzana. Y el color naranja, un naranjita suave, cuando se trata de los botones de comando, entonces un naranja fuerte. Y cuando se trata de establecer, por ejemplo, elementos como las etiquetas que van anexas al cuadro de texto, entonces le ponemos un color naranja suave o en su defecto un verde suave. Es decir, siempre jugando con esos dos colores como tal, ¿de acuerdo? Bien, entonces acá lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Yo voy aquí a disparar por la pestaña diseño de las herramientas de diseño de formulario el título.
¿Listo? Se abre el título. En el título no le vamos a poner ni nombres de la empresa, nada de esas cosas. Vamos simplemente a dejarlo de qué manera que, por ejemplo, acá, en este caso, la etiqueta que dice panel ingreso, vamos aquí a organizar y le retiramos ese diseño que tiene actualmente, quedando solamente la etiqueta que dice panel ingreso. Entonces, este panel ingreso acá vamos a ponerlo bien destacante, no vamos a trabajar una letra tan grande, entonces para eso trabajemos con una letra de 14 puntos, trabajemos con una fuente, con una tipografía, puede ser por ejemplo un Arial Black y trabajamos con un color de fuente negro, listo, ahí está, los centramos como tal. Y ahí simplemente panel ingreso, vamos a decirle acá para los usuarios, ¿sí? Panel ingreso para usuarios, ¿listo? Para usuarios. Se supone que los usuarios que van a entrar aquí son usuarios que ya se encuentran con su respectiva credencial, con su respectiva credencial. El color que le ponemos a esta parte del encabezado del formulario, entonces vamos a pensar que vamos a trabajar con el color verde, ahí está, y para este también trabajamos con el color verde. Cerramos aquí un poquito esto. Listo. Si nosotros acá en el pie del formulario quisiéramos colocar, por ejemplo, detalles relacionados con el diseño, quién lo hizo y todo eso, lo podemos hacer sin ningún problema. Acuérdense que nosotros tenemos acá para eso un formulario que ya prácticamente tiene esa información, ¿sí? Por ejemplo, vamos aquí a hacer, a ver, aquí vamos a este, vamos a mirar la vista de diseño de FM da usuario, ahí está, este elemento que está acá tiene la información, ¿no? Entonces simplemente copiamos tal cual como está ahí y vamos aquí al panel de ingreso y tal cual como está lo vamos a pegar, ahí está. Entonces lo pegamos acá, pero entonces el color que vamos a trabajar a este, simplemente le vamos a poner el color verde. Ahí y no más. En este espacio, la idea es que cuando se cargue el formulario, él debe anotar la información que tiene acá. Por ejemplo, aquí, cuando se carga el formulario acá, aquí hay una cosa que se llama for load, porque cuando yo toco aquí, ¿no? En el diseño, en la hoja de propiedades, en evento, en al cargar, ahí, cargar, está diciendo lo siguiente, mete esto punto válido igual apellido. Entonces, esa misma expresión, esa misma instrucción, así como está, llevémosla, copiémosla, control C, copiémosla tal cual como está y simplemente la vamos a colocar aquí en nuestro panel de ingreso, acá en este espacio. Entonces, acá en la hoja de propiedades, donde dice, acá vamos a tocar el formulario como tal, al cargar, ahí, generar código, entonces, ahí aparece. Entonces, vamos a pegarlo. Pues obviamente queda repetido, pero esto que está acá se borra y esto que está acá también se borra. Entonces ya ahí quedó montado. Bueno, apellido, recuerden que es una constante pública. Texto 2 es el nombre del control que estamos trabajando acá. Vamos a mirar. Texto 2, ahí dice texto 2, ¿listo? O sea, texto 2 se carga con la información que viene procedente de la constante pública que ya tiene un valor. Entonces simplemente se monta acá y punto, no más. Bueno. Entonces, esto aquí lo ajustamos un poquito, lo ponemos aquí en la mitad, esto lo cerramos un poco más. Bueno, nuestro formulario, panel ingreso para usuarios, obviamente vamos a dejarlo un poquito más grande, puede ser a este tamaño. Esto lo vamos a poner aquí un poquito más al centro. Puede ser ahí. Ahí, yo creo que ahí está bien. Y este también acá lo cuadramos en el centro. 4 y 4. Perfecto, ahí está. Bueno. Una vez que ya tenemos eso, entonces está ya marcado el detalle del formulario panel ingreso. Entonces, esta parte de acá la cerramos. Aquí le decimos que no. Regresamos a nuestro panel ingreso, le damos un clic derecho y le decimos guardar. Bueno, parte que sigue. Nuestro formulario panel ingreso es un formulario
que todo el tiempo tendrá una función específica y es operar en función a estar guardando cada nada el registro de cuántas veces entra el usuario para allí y para acá. Eso es lo que va a hacer como función principal este formulario, tomando como hecho que el origen del registro que se va a trabajar acá es el de mi usuarios acceso. Entonces, yo me paro en el formulario, o sea, aquí en este punto, ahí me paro, y de inmediato llamo la hoja de propiedades, y de inmediato entro a la pestaña datos, y de inmediato tomo la propiedad origen del registro, abro y elijo M usuarios acceso, no más. Bueno, una vez que ya tengo eso, debo inmediatamente revisar con la tecla tabulador, me voy caminando hasta llegar a donde está la propiedad que hice entrada de datos. Ahí, en entrada de datos debo escribirle que sí. Debe estar entrada de datos con sí, permitir agregar con sí, permitir eliminación sí, permitir ediciones sí, todo eso debe estar en sí. ¿Listo? Bueno, otro punto importante que tenemos que tener presente en nuestro formulario panel ingreso para usuarios. Bueno, vamos a meternos en la pestaña formato. En la pestaña formato donde dice título, allá debe estar escrito el término módulo usuario, porque eso está siendo parte del módulo usuario. Entonces, como tal, ahí le escribimos módulo usuarios. Bueno, rápidamente corremos donde está la palabra que dice centrado automático. Ahí vamos corriendo. Ahí le decimos que sí. Luego vamos corriendo y vamos llegando al selector de registros. Ahí le decimos que no. Luego vamos a los botones de navegación, le decimos no. Luego vamos a donde dice la barrita de desplazamiento, ahí le decimos ninguna. Donde dice cuadro de control, ahí simplemente le decimos, en el cuadro de control le vamos a decir no. Y en el botón de cerrar le vamos a decir simplemente no. ¿Listo? Porque la idea es que acá, en este punto, si la persona quiere salir de ahí, tendrá que salir con un clic derecho y cerrar. Mas no va a poder tener por dónde salir, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Los botones de minimizar, maximizar, debe estar apareciendo en la palabra ninguna. Listo, no más. Vamos para la palabra que dice otras. Donde dice emergente, ahí le decimos al flecha abajo. Se le hace esto así porque es la primera propiedad. Luego ahí no opera el sí o el no inmediatamente, sino entonces toca hacerle al y flecha abajo. Recuerde que la tecla al es la que se encuentra en la parte izquierda de su teclado, parte inferior. Entonces aquí usted sube y ahí usted le dice tabulado para que caiga en el modal. Bueno, el modal. Si usted en el modal quiere que la persona no eche para ninguna parte, es decir, que no pueda meterse así de una al panel de navegación, usted le dice al modal sí. Esto evita que la persona pueda correr al panel de navegación tal vez de pronto para revisar cuál es la clave de esto. No. Entonces, esa es una manera de controlar. Por ahora aquí, en este momento, yo le voy a poner un sí porque pues, yo puedo decirle clic derecho, cerrar y puedo entrar por acá, por allá. Pero si usted hasta ahora está preparando esto y permanentemente está haciendo pruebas, bueno, yo como recomendación que le doy a usted es que simplemente déjelo con el término no. Yo lo voy a poner acá con el término sí. ¿Listo? Y le doy un tabulador. Bueno, nada más voy a hacer aquí. ¿Listo? Entonces ya quedó emergente, quedó con el modal en sí, quedó con los detalles en formato, quedó con los datos en el origen del registro, con lo que tiene que quedar, la entrada de datos quedó en sí. Punto. Bueno, entonces, hasta aquí, ¿qué le hemos hecho a este formulario panel ingreso? Le hemos afectado dos cosas. Primera, le hemos puesto un procedimiento de evento en la propiedad al cargar para que lea la constante pública. Número dos, le hemos dado el detalle de características a nivel de formulario emergente. Bueno, ahora, una vez que ya tenemos esto, ¿qué viene a continuación? Hacer el montaje de los controles. Los controles que vamos a montar acá son los controles que pertenecen a la tabla que tiene que ver con mi usuarios acceso. Esos son los controles. Bueno, entonces esos controles son varios, ¿no? Entonces acá los tenemos. Los controles que tenemos nosotros acá son ID,
código usuario, NB usuario VIP, contraseña VIP, perfil, fecha de acceso, hora de acceso, novedad, módulo, todo esto está ahí, ¿correcto? Entonces, desde código usuario hacia abajo, todo eso lo vamos a tomar. Todo eso lo vamos a tomar, ¿sí? Vamos a tomarlos todos acá. Vamos a tomarlos todos, pero después ya les digo lo que vamos a hacer con ellos. Bueno, excepto IDE, ese no lo vamos a tomar para nada. Bueno, aquí lo que tenemos en este momento es lo siguiente. NB, usuario VIP, no lo necesitamos, no lo necesitamos, entonces lo tomamos y lo quitamos. ¿Listo? Eso lo quitamos de ahí. Código usuario y contraseña se dejan. Entonces, como esto en este momento, así como está, vamos a cuadrarle un poquito su presentación. Entonces vamos a ir a organizar, nos vamos a meter en la opción que dice apilado para que él cuadre todo esto. Pero de hecho, obviamente, tenemos que cambiar un poquito las cosas. Bueno, ahí donde está, entonces todos estos elementos van a ir con un color negro en su fuente de letra. Si lo queremos, lo resaltamos. Bueno, si queremos, lo empequeñecemos. Podemos hacerlo a 10. Listo. Seguidamente, acá, entonces, acá le vamos a poner, por ejemplo, código del usuario, ¿sí? Código usuario, ¿sí? Aquí donde dice contraseña, en vez de esa palabra, le ponemos simplemente contraseña. Perfil, lo dejamos, fecha de acceso, todo esto, novedad, módulo, todo eso lo dejamos. Bueno. Entonces, cogemos las etiquetas y vamos a ponerle a las etiquetas un color. Vamos a ponerle el color naranja. Y para que nos quede más bonito, vamos a decirle contorno de forma y le vamos a poner el color negro. Y rápidamente también vamos a hacer otra cosa importante. Vamos a ir al diseño, vamos a ir a la hoja de propiedades y en el formato buscamos efecto especial. Efecto especial, aquí está. Y le decimos sombreado. Es para que simplemente los elementos queden así como está acá. Bueno, una vez que eso ya está así como se ve, cogemos todo esto, lo vamos a achicar, pero para poderlo achicar hay que retirar el diseño inmediatamente. Ahora sí, nos vamos a remitir al término que dice tamaño y espacio. Y vamos a disminuir verticalmente esto. ¿Sí? Vamos a disminuir un poquito más. Yo pienso que hasta ahí es suficiente. Bueno, entonces, ¿qué elementos queremos nosotros acá visualizar? Solamente el código del usuario y la contraseña. Los restantes van a quedar ocultos. Perfil, fecha, hora, novedad y módulo quedarán ocultos. Entonces se seleccionan y en el diseño, en donde dice agregar, ah, perdón, otra voz, donde dice hoja de propiedades en formulario, donde dice visible, vamos a responder aquí que no van a quedar visibles. Bueno, termina ahí. Es decir, por ahora los que están visibles son código usuario y contraseña. Código usuario y contraseña. Entonces, esto lo movemos un poquito por acá. Vamos a dejarlo por acá. Listo. Bueno. Seguimos con otro punto importante. Vamos aquí a generar una lista, un cuadro lista. En este momento del cuadro lista que vamos a generar acá, vamos a utilizar este control, cuadro lista, y lo vamos a ubicar acá. Cuando nosotros ubicamos el cuadro lista, como estamos utilizando como origen de control a mi usuario su acceso, el cuadro lista permite presentar tres opciones. La una, cuando yo estoy tratando de buscar algo, pero no está enrutado para nada con ese momento con la tabla. Lo segundo, cuando escribo valores. Y lo tercero, cuando yo quiero de esa tabla buscar algo. Entonces yo le voy a decir que voy a buscar un registro. Ahí está. Entonces le digo siguiente. En ese momento, cuando yo le digo siguiente, ¿qué tengo que traer a la mano? Tengo que traer a NB primero y a code usuario después. Solamente esos dos elementos voy a traer. Entonces, siguiente. Entonces, en ese momento, ¿sí? En ese momento, esto es lo que se va a ver. A ver, ¿por qué aquí aparece así? Muestra, a ver. Ah, porque no tengo ahorita nada. Espérate un momentico. Voy a echar para atrás. Cancelar. Vamos a echar para atrás. Lo que yo voy a tomar aquí en uso
Es la primera. Es la primera opción. Es la que voy a tomar acá. Siguiente. Entonces, acá yo lo que voy a hacer es buscar a mis usuarios. Ahí está la que voy a tomar. Siguiente. Entonces, tomo el nombre de mi usuario y el usuario. ¿Sí? Ahí está. Le digo siguiente y obviamente van a estar ordenados alfabéticamente por NB usuario. ¿Sí? Siguiente. Entonces, en el momento aparecen todas las personas acá. ¿Sí? Este que está acá apareció de primeras, que va a ir registrado. ¿Sí? Ahí está. Entonces le digo siguiente. En ese momento me pregunta él que si yo voy a almacenar para este dato que está acá, voy a almacenar alguno en especial. Le diré que no. Le diré que no. ¿De acuerdo? Entonces le digo acá siguiente. Y ahí le pongo un título a ese cuadro lista que diga lista usuarios. Y finalizar. Bueno, entonces ahora lo que hago acá es coger y bajar esto acá. Entonces este elemento como tal los alineo por organizar, alinear a la derecha, luego alinear a la izquierda, luego aquí tamaño y justo al más ancho. Ok, ahora lo que hago es coger este elemento que está acá. Y simplemente utilizaré su formato y se lo aplico a este que está acá, pero también tomo este que está acá y se lo aplico también a este cuadrito para que quede aquí. Bueno, entonces ya está. Entonces esto lo voy a alargar un poco más para que quede así a este tamaño, para que se vea mejor. Y seguidamente subo aquí un poquito. Parte que sigue. Coger este listbox ahí y vamos a revisar por el diseño en la hoja de propiedades, en datos. Bueno, primero en formato. Primero en formato vamos a establecer que solamente son dos columnas las que van a ver aquí, dos. Y las medidas de esas dos columnas son, en este caso, 8, punto y coma y 0. ¿Listo? 8, punto y coma 0. Lo vamos a pasar donde dice... ancho, lo dejamos así como está. Bueno. Pasamos a datos. A ver. Ya. Pasamos a datos. Estamos acá. Dice muy claramente aquí la palabra lista 39. Entonces, busquemos acá en otras y donde dice el nombre lista 39, cambiamos ese término lista 39 por lista usuarios. Le vamos a poner LSTUC. Bueno. Listo, vamos a datos. Entonces, acá en este espacio abrimos el origen de la fila y vamos a dejarlo así. Nótese que aquí él ha puesto varias cosas que relativamente pueden provocar que se generen errores. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente: NB usuarios va a quedar de primeras. Lo movemos. A ver. Ahí queda de primeras. Luego el usuario que está acá queda de segundas. Y estos otros dos que están acá, estos van a quedar sobrando. Entonces se retiran. Esos sobran, se retiran. Sin embargo, cuando yo le iba a ejecutar, pues ahí está la información. No hay ningún problema. Pero la información aquí como está, está en este momento desordenada. Entonces simplemente lo que hacemos acá es, bueno, este que está acá, clic derecho, digámosle eliminar registro, eliminemos este que está acá, ya, ahí quedó. Entonces acá le decimos nuevamente diseño, donde dice orden en NB, vamos a decirle que lo ordene para que quede todo ordenadito allá. Perfecto. Ok, bueno. El texto es demasiado largo aquí. Listo. El texto es demasiado largo. ¿Cuál será el texto que está demasiado largo acá? No, yo no veo ahí ningún detalle ahí. Bueno, ok.
Entonces, tenemos que este es la columna 0 y esta es la columna 1. Se llama usuario. Ok, bueno. Guardamos esta instrucción SQL. Bien, entonces, en este momento, ¿qué es lo que nosotros queremos realizar? Bueno, la primera cosa es que cuando aquí se haga un clic, el clic que se haga acá es que en ese momento pase la información a código usuario, o sea que a código usuario lo pase. Entonces, cuando hagamos un clic acá en esta lista, él inmediatamente pasa la información acá. ¿Cómo lo hacemos? Estamos aquí en la lista en LSTUC, ¿sí? LSTUC. Entonces, vamos acá al evento y le decimos, mire, después de actualizar, o sea, hacemos un clic, puede ser un clic, puede ser después de actualizar, pero vamos a tomar como, por ejemplo, digamos, si yo le digo después de actualizar, la situación es que yo puedo elegir el teclado y puedo maniobrar con flecha arriba, flecha abajo, ¿no? Pero si yo con el mouse le digo clic, inmediatamente se gestiona esa información. Pero entonces vamos a hacerlo así mejor. Después de actualizar. Después de actualizar. ¿Listo? Entonces generamos el código. Entonces, ¿qué es lo que debe pasar cuando surge el efecto después de actualizar? Le decimos me code, ahí está, code usuario, punto value. ¿A qué es igual? A lo que está sacando de la lista. Entonces, a me punto, en ese caso, ls, ahí está, lsuse, punto. Pero, ¿qué es lo que va a sacar de la lista? Lo que está anotado en la columna 1. Entonces, le decimos columna 1. Ahí está, columna 1. Entonces, él rebota el dato que está en la columna 1, lo rebota para mcode de usuario. En ese momento, entonces, vamos a dejar accionado a mcode, ¿sí? Usuario conoce focus. Ahí está. ¿Listo? Que apenas quede ahí, entonces, al darle un enter, bueno, sigue inmediatamente con la otra operación. Bueno. Entonces, ya está esa parte ahí. Entonces, grabo aquí la información. Y salgo de acá. Bueno, punto que sigue. Ya una vez que tenemos la lista de usuarios definida, que lo vamos a hacer con después de actualizar, revisemos rápidamente en el diseño cómo está el orden de la tabulación de esto. Orden de tabulación. Entonces, dice acá, ¿qué es lo primero que debe estar presente? La lista use. Eso es lo primero que debe estar marcando. Después de lista use, ¿para dónde corre? A code usuario. Ahí está, ahí vamos bien. Bueno, entonces termina acá, cae acá. Cuando cae aquí en el code usuario, ¿sí? Ahí en el code usuario. Entonces, es ahí cuando hay que pedirle al sistema que busque el usuario. Cuando busque el usuario, conecta algunas cosas importantes de esto. ¿Sí? Conecta cosas importantes de esto. Bueno, entonces, estando aquí, después de que yo le diga actualizar, entonces tomo aquí en la ficha de eventos, después de actualizar, genero el código. Bien, entonces, vamos aquí a ubicar el puntero dentro de la parte que dice código usuario. Código usuario raya al piso after a day. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es construir una variable. Entonces, para eso le decimos dim y le vamos a decir use coder o user code. User code. As y vamos a decirle string. ¿Listo? Lo que vamos a hacer es que en ese user code quedará almacenado lo que yo quiero encontrar. Entonces acá le digo user code es igual, bueno, aquí viene lo interesante. Vamos a poner primero un NZ. Ya ustedes saben que es un NZ. Abrimos un paréntesis. Vamos a poner el nombre de la expresión que permite buscar. Entonces se llama the lookup. Abrimos nuevamente un paréntesis. Entonces enseguida
lo que vamos a hacer es activar en ese momento el nombre de la expresión o campo que pertenece a la tabla donde la información está presente, que en este caso es mi usuario. Entonces ponemos acá entre comillas usuario, cerramos comillas, coma, nuevamente abrimos una comilla y ponemos el nombre del dominio, o en este caso el nombre de la tabla que tiene ese control, que tiene ese campo, que en este caso es m usuarios, cierro comillas, coma. Bueno, ahora viene lo interesante. A partir de aquí hay que tener mucho cuidado en la manera como vamos a expresar lo siguiente que va. Entonces abrimos una comilla, vamos a hacer inmediatamente la apertura de un corchete, ¿no? Entonces aquí al 091. Entonces ponemos la palabra usuario. Cerramos con al 093. Inmediatamente le damos un igual. A partir de ahí, de ese igual, entonces como vamos a expresar es un control que tiene un tipo dato texto corto. Entonces lo que va a ir primero es ese símbolo que es el apóstrofe, o lo que llamamos nosotros la comilla simple, entonces apóstrofe. Luego va un espacio. Un espacio. ¿Sí? Luego seguidamente va la comilla doble. Bueno, entonces, seguimos. Vamos a un espacio. Ahora viene el símbolo de concatenación. Luego otro espacio y luego sigue el nombre del control que acaba de capturar el código en cuestión. En este caso es me code usuario. Punto value. Una vez que ya tenemos obtenido el código del usuario, entonces está ampersand, o sea, el símbolo de concatenación, espacio, me, punto, code, usuario, punto, value. Luego le decimos espacio y otra vez el símbolo de concatenación. Luego viene la comilla. Luego viene espacio y viene en ese momento la comilla simple y otra vez comilla. Que la comilla simple es para que ajuste con la que está después del igual. Y luego la comilla doble para que ajuste con la que está antes de usuario, que está entre corchetes. Luego cerramos con paréntesis, ¿cuántas veces? Dos, no más. Le damos un enter, ahí ya quedó listo. ¿Esto qué es lo que provoca? Que simplemente la información que encuentre la guarde en user code, no más. Ahora viene enseguida un flujo condicional que va así. Entonces, decimos if, y ¿a quién vamos a condicionar? A código usuario con user code, ¿sí? Si en ese momento, por ejemplo, lo que tenemos acá de me code use, ¿sí? Code use es igual con lo que está guardado en user code, ¿sí? User code. Entonces, bueno, observen detenidamente. Cuando se toma el nombre, coge el usuario. Entonces va y lo empalma con lo que trae al otro lado y lo compara. Si lo compara y ve que está bien, inmediatamente, entonces, ¿qué deberá hacer? Vamos a tomar a me contraseña. Entonces, contraseña B. ¿Sí? Contraseña B. Punto cfocus se activa para recibir la contraseña. Bueno, entonces pasará eso. Si por el contrario, entonces aquí vamos a poner un else. Si por el contrario, ese user code, digamos, por ejemplo, una persona llegó y puso el nombre. Apareció el código del usuario, pero la persona por alguna razón de pronto escribió otro código diferente
que no es el que está escrito ahí, entonces en ese momento él tendrá que rebotar con un mensaje, ¿no? Con un mensaje, entonces va a decir así. Por ejemplo, MSG Boss, entre comillas, va a decir, lo que usted, coma, acaba de escribir en el código usuario, coma, espacio, comilla, espacio, símbolo, concatenación, espacio, rayita al piso. ¿Esto para qué lo hago yo? Es para continuar la línea, para que no se alargue y usted pueda observar muy bien lo que yo estoy escribiendo y no se corra la pantalla. Bueno, entonces, lo que usted, coma, acaba de escribir en el código usuario es un código que en la base de datos no existe. Punto. Espacio, comilla, espacio, concatenación, espacio, rayita al piso, enter. Otra vez comillas. Por favor, coma, vuelva a tomar el nombre usuario, coma, espacio, comillas, espacio, concatenación, espacio, rayita al piso, enter, otra vez comillas, para que vuelva a anotar, para que vuelva a colocar el código usuario, coma, ¿sí? Coma, vuelvo al usuario, pero punto, cierro con comillas, coma. Entonces, como esto es un mensaje, entonces le vamos a poner BB Information. Y como queremos ponerle un título a nuestra cajita mensaje, entonces, entre comillas, le ponemos BET Project raya. Entonces, aquí sería aviso usuario. Y cerramos. Y ahí termina prácticamente todo. Pero como ahí termina, entonces la idea es que se registre un cierre inmediatamente. Entonces un cierre es simplemente decirle docmd.close, ¿no es cierto? ¿Qué podríamos decir acá? Que se cierre, pero el formulario en este momento de ingreso. Entonces le decimos hace for, coma, me.name. Ya. Y ahí termina el flujo condicional en if. ¿Listo? Termina ahí. Va. Esa es la parte que sigue ahí. Entonces, mucha atención lo que vamos a hacer acá. Vamos a guardar. ¿Sí? Vamos a guardar ahí. Vamos a cerrar acá. Cerramos acá. Entonces, hasta aquí hemos registrado solo varias cosas importantes que son la lista, el código. No más. Por ahora, eso es lo único que hemos estado aquí haciendo. Vamos a guardar y vamos a cargarlo. Entonces, por ejemplo, si yo paro acá y yo voy y ubico cualquiera de los que están aquí. ¿Sí? Por ejemplo, yo pongo aquí a Yaya Sandra y le doy un enter. ¿Sí? Y por alguna razón aquí, por ejemplo, yo llego y escribo un número diferente. Por ejemplo, 6666. Y le doy un enter, mire lo que aparece, dice, lo que usted acaba de escribir en el código usuario es un código que en la base de datos no existe. Por favor, vuelva a tomar el nombre usuario para que vuelva a colocar el código usuario. Listo, no más. ¿Esto qué significa? Que cuando yo lo veo aquí, aceptar, pues simplemente el tag salió. Y pues eso significa que cuando sale, pues tengo que volverlo otra vez a cargar. ¿Sí? Tengo que volver a cargar el panel de ingreso. ¿Sí? Entonces, simplemente así. Entonces, yo puedo hacerlo de la manera siguiente. Entonces, activo acá y ahí ya quedó activado. Cosa de que cuando yo le doy un enter, ¿no es cierto? Él, si encuentra la información, procede a activar inmediatamente el control de la contraseña. Y ahí queda a la espera, pues, de otra información que se va a entrar a validar. Bueno, pero como hemos alargado un poquito este video, yo lo voy a dejar ahí y los invito a que vean la siguiente parte en el próximo video.
Muchas gracias y quedamos así. Created using Powtoon.